la bienvenida también a Telefe, a Cande Molfese. Buenas noches, Cande. Qué hermosa. Un aplauso para Cande. Bueno, nada, muy contenta de estar acá. No lo puedo creer. Bienvenida a mí, a la familia de Telefe. Bienvenida, bienvenida a vos. Bueno, de lunes a jueves vamos a estar en la pantalla de Telefe, en el Prime Time con La Voz Argentina. ¿Qué día comenzamos con MTV también? Tenemos La Voz Argentina MTV After Hours. Vos sabés, Marley, que la parte digital ha tomado muchísima importancia. Entonces, bueno, me siento muy contenta de que voy a estar como encargada de la parte digital de La Voz Argentina. Así que vamos a tener unos lives los viernes a las 20 horas, donde vamos a mostrar el detrás de escena, todo lo que la gente quiere ver, y vos, por amarrete, nos mostrás. Exactamente. Todo lo que no se ve en la pantalla de Telefe lo van a ver los viernes a las 20 en la parte digital con Cande Molfese en telefe.com y en la aplicación de Mi Telefe. Feliz, muy ilusionado, ya se palpita, ¿no? Como eso de... En la calle se siente, sí, ¿viste? Sí. Cuando la gente dice cuando empiezan y eso está pasando. Así estábamos en el camarín con Sole, con Ricardo, con Tini y con Cande, y hablando de eso, ¿no? De que se siente una expectativa muy grande por ahí, por las redes, que hoy tenemos tanta conexión, que hay un mundo paralelo que va por ahí y está todo muy, muy entusiasmado. Y nosotros felices, obvio. Ella que es, lo hermosa que es, y además con ese vestido. Yo me quedé flasheado cuando la vi en un pasillo. Pero ¿cómo está? ¿Está electricidad o no? Porque ya veo que es metal, ¿viste? Y te tocas y quedas... Es como una armadura medieval. Es como medieval, exactamente. Bienvenida a La Voz Argentina, Tini. ¿Cómo estás? Bien. Yo muy feliz. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar acá, por fin. Por fin, porque estamos hace ya varias semanas ya con esta previa de La Voz. Y bueno, feliz de poder presentar formalmente cuando se va a estrenar. La verdad que estoy muy contenta de formar parte de este proyecto con grandes artistas. Así que nada, con muchas ganas ya de que conozcan todo el talento argentino que hay, que es muchísimo y es uno más increíble que otro. Cuando están ahí, doy vuelta, no doy vuelta, se miran entre las dos, ¿qué hago, qué no hago? ¡Bienvenida la Sole! ¡Soledad Pastorutti! Que regresa La Voz Argentina. No, se van a aplaudir así, no, no. ¿Cómo estás, Sole? Bellísima también. Bienvenida, póngase acá, del lado del jurado. Bueno, ya has vivido esta experiencia anteriormente. Sí. ¿Cómo se siente esta vez? Se siente mucho mejor. Creo que nos agarra a todos más experimentados. Hay un equipo de gente trabajando mucho y con muchas ganas de que empiece el programa. Bienvenido, Ricardo Montaner. ¡Oh, Richard! Bienvenido, tanto tiempo. Bueno. Buenas, familia. ¿Cómo están? Un orgullo tenerte acá entre nosotros. Muchas gracias, muy contento de estar. Bueno, por aquí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás viviendo La Voz Argentina y el talento que se está viendo en el programa? Bueno, tengo muchas cosas que ustedes no saben, se las puedo decir. Pero me matarían. Estamos en un proceso muy bueno. Estamos grabando mucho material. Hemos encontrado, que creo que es el sentimiento de todos, el casting es impresionante. O sea, los cantantes que hay este año son... Yo creo que juntos no he visto tanta gente buena en mucho tiempo. Yo he hecho un par de La Voz antes. La Voz Colombia y La Voz México. Hice dos temporadas en Colombia y una en México. Y yo la verdad que no he visto tanto cantantes juntos buenos como lo estamos viendo ahora. ¿Sole? Vos estaban con la Sole, bueno, lanzamiento de La Voz Argentina 2018. Tanta espera, ¿ya llegó el día o no? Sí, la verdad es que para los tiempos que corren ahora, este es un proyecto que se tomó su tiempo, pero vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque todo este tiempo hubo mucha gente trabajando y pensando en lo que van a ver a partir del 1 de octubre. Es imperdible. O sea, yo creo que la gente en este país ya está esperando La Voz Argentina, de verdad, lo pienso. Aparte, así. Un nuevo jurado, bueno, convocatoria, bueno, Ricardo Montaner, un jurado. Bueno, acá hay dos que somos ya viejitos y el conductor que ya lo conocen, que es Marley, pero sí, nuevo jurado. En el caso de Ricardo, la verdad es que es un privilegio compartir en la silla con alguien así, con Tini también, es divina, muy dulce, nos llevamos muy bien.
pero sobre todo porque también viene renovado el formato. Hay una parte que antes no existía. Sí. Ahora estamos en las citas. Lo primero que van a ver es cuando estamos a dos vueltas en las sillas, sí, sin ver al participante, vamos a tratar de elegirlo a través de su voz. Tenemos que hacer 4 equipos con 20 participantes cada equipo, o sea, el team de Sole va a tener 20 equipos. Después de ahí los enfrentamos. O sea, yo enfrento a mi propio equipo en una especie de batalla, arriba de un ring. Me quedo con la mitad de la gente y después viene una cosa que se llama knockout. Y en esa parte, lo interesante es que si alguien de mis compañeros descarta gente de su equipo, yo se los puedo robar. O sea, si a mí me parece que hay un participante que se está yendo, pero que yo creo que tiene talento, pulso mi botón y se viene para acá. Entonces hay mucho, mucho, mucho para no perdérselo, para estar todo el tiempo pendiente, expectante, no sé, disfrútenlo porque va a ser increíble. La última que se hizo La Voz Argentina fue el 2012, ¿o no? 2012. Después, bueno, yo con Axel participamos de otro reality que se llamó Elegidos, o sea, hicimos La Voz. Y después dos temporadas de Elegidos, después no se hizo más nada, hasta este momento que vuelve La Voz, yo con una alegría tremenda porque la estaba esperando. Bueno, ¿en qué cambia esa Sole del 2012 jurado a esta Sole? ¿Es más exigente? ¿Querés una voz espectacular? ¿Qué tipo de voz querés? Yo estoy un poco más exigente, sí, creo que dentro del jurado me considero una de las personas que más, que más dura fue quizás al momento de elegir, pero tiene que ver un poco con lo que decís vos. Yo creo que hay un cambio porque tuve una experiencia primero. Lo mismo le pasa a Ricardo, que viene de hacer, no sé, 3 versiones de La Voz en diferentes países. Ya cuando vos tenés otra experiencia, sabés por dónde va a ir. Y además, cuando tenemos que armar un equipo, lo armamos con una, de acuerdo a un criterio, a una variedad. Uno quiere, a mí me gustaba tener a alguien que cante tango, a alguien que cante folclore. Sí. Me costaba quizás convencer a gente que venía con otro género, con otra impronta, porque hay un prejuicio mutuo, ¿no? Es decir, el que viene a cantar, no sé, pop, no se va a ir con la Sole. Entonces había que convencerlo. Entonces, eso fue para mí un poco difícil, pero creo que tengo un gran equipo. Creo que va a ser un programa impactante y que todos tenemos un equipo muy competitivo, pero todo lo hicimos de acuerdo a un criterio. Todos estuvimos exigentes. No sé si soy la más exigente, pero sí que yo cambié con respecto a aquella Sole, seguro. Dos preguntas para terminar. De las integrantes que has visto, los cantantes que estuvieron, ¿alguna voz es la que te gustó ya o todavía no llegó la voz que te gustó? Todavía hay voces que me gustaron mucho, algunas no quedaron en mi equipo, lo cual me dolió muchísimo, pero el problema que yo tengo hoy es que yo puedo hablar de mi subjetividad, yo te puedo decir sí, hay voces que me gustan. La Voz Argentina, todavía no la escuché, va a estar en mi equipo seguro, espero que sí, pero siento que todos tienen la posibilidad, porque cambió mucho hoy la forma del público en cuanto a la elección de sus participantes, de sus preferidos. Yo creo que hoy la gente tiene la cabeza mucho más abierta. Entonces, todos decimos siempre con mis compañeros que ojalá en esta edición la ganadora sea una mujer, que nunca lo fue. En todos los realities que yo hice aquí en Telefe siempre ganó un varón. Entonces, quizás también lo que cambió la sociedad se va a ver reflejado, supongo yo, en este programa. Así que yo puedo dar mi subjetividad. Yo creo que vamos a encontrar una muy buena voz, pero ¿cuál va a ser la relación del público cuando el público ya tenga que tomar su mando? No sé, así que no tengo tan claro hoy quién podría ganar. Bueno, invitamos a la gente a ver La Voz Argentina. Contale a la gente tus redes sociales cuáles son, así como se comunican con vos y ven las cosas. Mis redes sociales son en Instagram, que es la que manejo yo, es @sole_pastoruti. Me pueden seguir ahí, lo mismo el Twitter y también el Facebook, pero en el Instagram estoy mucho más activa. Así que si quieren tener una relación más directa conmigo, ahí estoy. Y después, por supuesto, no se pierdan La Voz de lunes a jueves por la pantalla de Telefe en el horario central. La van a pasar muy bien. Los viernes van a encontrarse con la parte B de La Voz, gracias a Cande, que va a andar recogiendo un material ahí extra que no se va a ver los días de semana que ya les nombré. Y después mucho más, porque la verdad esto viene con todo renovado y además con mucha cercanía a las redes sociales. La Voz también tiene su red social, @lavozargentina, así que oficial, así que síganos, ahí se van a encontrar con muchas cosas. Muchas gracias, éxitos. Bienvenidos a La Voz Argentina. Fuerte. Bueno, estamos con Tini. Bueno, Tini, muy bonita esta presentación de La Voz Argentina versión 2018. Bueno, ¿cómo estás vos como jurado y volver de vuelta? Estoy contenta, feliz de que hayan pensado en mí. La verdad es que cuando me llegó la propuesta, para mí fue una emoción muy grande. Feliz de estar compartiéndolo con la Sole, con Axel, con Ricardo Montaner. Realmente lo que se vive en La Voz es algo único. Hay tanto talento argentino por descubrir que
que se va a descubrir ahora en la pantalla de Telefe dentro de muy poquitito. Así que estoy muy feliz, es muy emocionante, es para compartirlo en familia, para engancharse realmente con el programa. Es único y estoy muy feliz de formar parte realmente. Dos preguntas para terminar. ¿Cómo es la Teenie Coach? ¿Qué vamos a ver de la Teenie Coach? Bueno, intento desde mi humilde lugar transmitir la experiencia que yo tuve a lo largo de mi vida. Intento ser lo más sincera posible para que esa persona pueda crecer. Y obviamente que cuando te dicen las cosas de afuera, a veces uno no las puede ver estando de adentro. Y está bueno ser sincero, decir las cosas de corazón. También escuchar las necesidades del otro. Y tuve a mis co-coaches, Cali y Aldandi, que viajaron desde Colombia para poder estar en la Argentina. Así que me ayudaron muchísimo. Y bueno, estoy armando un equipo increíble. Última pregunta, ¿cómo se vienen las giras en el plano musical? ¿Cómo volás este año? Bueno, el 12 de octubre lanzo mi nuevo disco, así que estoy muy contenta por eso, porque este nuevo disco es mi hijo para mí, lo conozco hace ya mucho tiempo. Y nada, fue un crecimiento musical muy grande este año. Y el 1 de diciembre voy a estar estrenando este nuevo disco en el Estadio Luna Park, así que musicalmente también se viene con todo, así que los espero a todos porque va a ser un show alucinante. Como todo el éxito, y dejar a la gente tus redes sociales, así te siguen. Bueno, a todos, mi Instagram es @tinitas, todo es el, y no se pueden perder La Voz Argentina solamente por Telefe. Gracias. Con Axel, bueno, Axel nos da la bienvenida acá en Telefe, lanzamiento de La Voz Argentina versión 2018, te felicito. Bueno, se viene un nuevo formato, ¿o no? Sí, bueno, un formato que ya conocido por la gente y por Sole y por mí, por Marley, que ya lo hicimos en la primera temporada. Feliz y muy ansioso de que llegue el 1 de octubre para que la gente lo disfrute, lo descubra y se sienta orgulloso de lo que va a ver. Porque hay un nivel de artistas, un nivel de producción, un compromiso por parte de Telefe que realmente da orgullo, lo celebro mucho. ¿Qué es lo que más te gustó de esta Voz Argentina que no encontraste en el anterior? O si te gustó más el anterior que este, ¿qué es lo que más te gustó? Creo que esta nueva edición de La Voz Argentina es muy superior a la anterior. Primero por el nivel de participantes. Hay un nivel de participantes que me llama mucho la atención. Una calidad de cantantes que pareciera que tuvieran un montón de trayectoria y son gente nueva. Sí. Chicos, grandes. Por supuesto que en 6 años la tecnología cambió mucho. Entonces hoy tenés una tecnología a nivel técnico y las redes sociales mucho más activas. Antes no existía el Instagram en 2012, sí. Ahora está el Instagram también, que es un show paralelo. Así que, bueno, creo que va a tener muchos condimentos. Y se armó un gran grupo de coach. La verdad que con Tini, con Ricardo y Sole nos llevamos muy bien y hay un show aparte, ¿no?, entre nosotros. La última, ante el jurado. ¿Cómo te volás vos como jurado y sos más exigente que el anterior, ves? No me gustaría llamarme jurado, yo soy un coach, no soy juez de nadie, ¿no? Porque el arte es tan subjetivo y tan personal el gusto, que yo no soy quien para decir esto no está bien o sí. Sí, tengo la responsabilidad en los hombros de guiar a estos sueños, a estos chicos que tienen sueños, que quieren vivir de la música como nosotros. Y bueno, lo hacemos con el mayor amor posible, siendo muy cuidadosos, porque los sueños son algo que nos mantiene en vivo. Entonces hay que ser cuidadoso con cada uno y hay mucha emoción y mucha sensibilidad expuesta de por medio. Pero creo que lo hacemos lo mejor que podemos y lo recibe muy bien la gente también. No. Axel, todo el éxito. Te dejamos con el público que le deje tus redes sociales, así que se comunican con vos. Dale, ¿cuáles son? @AxelOficial. Ahí me buscan, Instagram, Twitter o Facebook. @AxelOficial.